Hey, ¿qué más? Saludo para todos los que se van conectando. Mi nombre es Santiago Aristizábal, Tiago Aristi en las redes. Y estamos por aquí muy pendientes de nuestro invitado de hoy, que es Gastón Pesutti, el arquero, ex arquero Atlético Nacional, de equipos en España, de equipos en Argentina, en Chile, fútbol europeo, selección argentina sub-20 y demás. Un gran recorrido y vamos a recorrer con Gastón algo de su historia. Algo de su paso, sobre todo por Racing, que fue su equipo de infancia, y por Atlético Nacional. Y obviamente, pues a todos el saludo muy especial porque se unen a esta charla. Estamos esperando a que Gastón se una en un rato. Y empezamos a recorrer un poquito por la vida de nuestro invitado. Obviamente, a todos bienvenidos con sus preguntas. Gastón, ¿qué más? Santiago, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Bien o no? ¿Cómo va todo? Todo muy bien. Un saludo para vos y para toda la gente que está conectada. Va llegando mucha gente, muchos hinchas de Nacional, seguramente tendremos también público argentino por tus redes, mucho hincha de Racing, suponemos. Bueno, con Gastón, les tengo que contar a todos que hicimos hace poco una nota muy bacana, una nota muy buena para el podcast, que la pueden encontrar en Spotify. Y la idea hoy es, pues, ahondar un poquito en esos temas y aparte tratar otros, porque nos quedamos cortos en muchos temas. Hablamos muy bacano con Gastón, un gran personaje, además, pues, le agradecemos que se conecte con nosotros. Gastón, ¿cómo va todo en estos días, hermano? La vida tuya, la cotidianidad, la familia. Bueno, bien, no creo que varíe mucho a la de todos ustedes, en familia, tratando de pasar lo mejor posible en casa, prácticamente Sí. sin salir, solo para algunas cuestiones básicas y cuando es, digamos, demasiado necesario. Si no, aprovechamos la tecnología para pedir lo que haga falta. Y bueno, aprovechando también para, como te decía, compartir en familia, quizás hacer cosas nuevas con los chicos, reinventándonos un poquito día a día y bueno, pasando los días leyendo un poco de series, cocina, me gusta la cocina, entonces ahí vamos pasando los días. No es fácil. Pero también digo que somos unos bendecidos, que tenemos un techo y tenemos la comida del día a día. Y eso para estos momentos es mucho y hay que tratar de ayudar en lo que se puede a cada una de las personas que conocemos y que realmente lo están necesitando. Que por mínimo sea la ayuda, para esta gente es mucho. Sí. ¿Te quedaste en Medellín? ¿Estás en este momento en Medellín y estás pasando la cuarentena con quién? ¿Quiénes conforman tu familia? Sí, estoy en Envigado, para ser más exacto, y estoy con mi señora Julieta, mi hija Candela, mi hijo Luca, y nos acompaña Ana María, que ya es parte de la familia, es una señora que trabaja con nosotros desde la primera época mía en Medellín, y es como si fuera la abuela de mis hijos, así que bueno, ella nos acompaña en esta cuarentena acá. Bueno, empezamos el recorrido por pedacito de tu infancia y de Argentina. Sos de Okay. 1976, ¿cierto? Sí, señor. Categoría 76. ¿En qué parte de Argentina te criaste? ¿En qué barrio? ¿Cómo era tu familia? ¿Cómo eras vos de niño? Bueno, me crié, en realidad nací en el barrio de Belgrano y después fuimos mutando por Paternal y Caballito con mis viejos. Hicimos base en Caballito desde chiquito ya. Y ahí estuve hasta que me fui a vivir solo en el año 99, si mal no recuerdo. Estudié también, hice mis estudios básicos, secundarios, ahí en un colegio de Caballito, San Pedro Nolasco. Y bueno, y siempre ligado al fútbol, desde los 6 años en un club de lo que se llamaba o se sigue llamando en Argentina el baby fútbol, que es el fútbol sala de estos días, pero no con el piso de madera, sino el piso de baldosa, ¿no? Sí. Creo que acá se dice baldosa, si no me disculpan. Sí, baldosa o cemento, pues, de piso Cemento, duro. sí, piso duro, pero no era el cemento alisado, sino los cuadrados, ¿no? Esa era Sí, la base de la baldosa.
Al 12, sí. En el Club Villarreal, estuve de ahí de los 6 años hasta los 13, si mal no recuerdo. Y posterior a eso me voy a probar a Racing. Miento, primero me ofrecen ir a jugar a Vélez y Argentinos Juniors. Fui a los dos clubes a hacer mi prueba. Quedé en los dos y no volví a ninguno de Sí. los dos. Y posterior a eso, un papá de hincha de Racing también, que tenía a su hijo en Racing sede Capital, Racing Club de Avellaneda sede Capital, me invita a la preselección de la prenovena, que era en ese momento. Y bueno, por el amor al club, porque mi viejo estaba involucrado en el tema político también en Racing, me fui a probar, como cualquier otro chico, también quedé, y ahí, más allá de que era el club que más incómodo me quedaba, preferí ir al club de mis amores y tratar de probar suerte allí. O sea que mi carrera en Racing empezó a los 13 años en prenovena. ¿Y por qué no te quedaste en Argentinos y en Vélez? ¿De pronto por ir a probarte el que era el club de tus afectos o sí? Sí, básicamente fue eso, porque sinceramente, si era por comodidad, era Argentinos Juniors. Si era por lo que representaba o lo que representa todavía Argentinos Juniors en materia de divisiones menores, y Vélez, era mucho más que Racing en ese momento. Pero bueno, me tiró más los colores y el sueño también que yo tenía, porque bueno, Claro. como te digo, hincha de Racing, mi familia, no solo hincha, sino socio de Racing, toda mi familia y mi persona también. Entonces, bueno, probé, y si bien fue la ruta más dura, en cuanto a comodidad, pensé que era lo que más iba a disfrutar. Gastón, ¿qué arqueros o jugadores de campo tenías en ese momento como los grandes referentes de niño? ¿En quién te proyectabas, a quién mirabas, sea argentino, sea local, o sea internacional? Mirá, como hincha te puedo decir, porque realmente como jugador miraba todo, de todo un poco, en mi posición y fuera. Pero como hincha, el primer gran referente que tuve fue Walter Fernández, que fue un extremo izquierdo que jugó por los años 80 en Racing. De hecho, yo intenté empezar en el baby fútbol, jugando de delantero por izquierda, de lo que era el viejo wing izquierdo. Y por ahí en estos días, por Instagram, un compañero de esas épocas me mandó una foto y estoy curiosamente como jugador, no la tenía. Estamos hablando de 6 años, así que muy chico. Y después el gran referente que tuve en Racing como hincha fue Rubén Walter Paz, Rubén Paz. Eh, Buen un, pase. un, sí, un enganche exquisito, zurdo, uruguayo. La verdad que fue uno de los jugadores que más disfruté como hincha, y bueno, y esas cosas de la vida. Mi viejo era dirigente de Racing, le tocó estar participando en lo que fue la incorporación de Rubén y de todo ese plantel. Hicieron una muy linda amistad, y a los poquitos años yo estaba jugando en contra de él en las prácticas de Racing. Armaban un seleccionado entre las categorías más chicas, novena, séptima y octava. Yo ya tenía edad de séptima, y bueno, y estaba en ese seleccionado interno del club, y íbamos a hacer fútbol contra gente que yo disfrutaba desde la tribuna. Así que fue muy bonito también, como digamos, dato de color. Y después, bueno, después un poquito más adelante, bueno, me tocó ver al Pato Filiol en Racing, disfrutar de Nacho González, un gran arquero que tuvo Racing y la selección argentina. Y bueno, y me tocó toda la época de Chilaver, Oscar Córdoba, que fue uno de los grandes arqueros que vi y disfruté. Había una camada de muy buenos arqueros en esa época: Scoponi, Comiso, muy buenos arqueros. Pregunta por aquí, ¿con quién te quedas de esa camada colombiana de esa época? De pronto medio similares en edad, Óscar Córdoba, Farid Mondragón, Miguel Calero, que estaban, digamos, cercanos y varios pasaron por el fútbol argentino. Mira, O el mismo Higuita.
Sí, pero tengo que ser muy sincero y siempre lo dije, al que más pude disfrutar y ver fue a Óscar Córdoba. A Farid, obviamente también, aparte por la rivalidad de Racing e Independiente, Independiente, sí. pero me gustaba más o me sentía más asociado con la idea de Óscar debajo de los tres palos. Me gustaba ese arquero atrevido, salidor, con una personalidad bárbara. Esto no quiere decir, porque a veces se confunden las cosas, que Farid no era buen arquero, todo lo contrario, Farid era un gran arquero, pero por gustos uno se va llevando y va mirando a alguno puntualmente y en este caso de los cuatro que me nombrás, que fueron más contemporáneos, Farid y Óscar, me disfrutaba o me sentía más identificado con Óscar. Bueno, Gastón, en ese tiempo en el que antes de consolidarte como jugador en Racing y luego de ser y luego ser campeón y demás, hacer parte de ese equipo, estuviste en Selección Argentina sub-20. Nos hablaste la vez pasada de un muy buen equipo, de buenos jugadores, pero además para nosotros estuviste dirigido por Pekerman. ¿Cómo era ese equipo y cómo fue tu relación con Pekerman? ¿Qué tipo de técnico era en ese momento? Sí, un gran grupo de trabajo, con muy buenos jugadores, muchos de nosotros sin experiencia en la primera división. Creo que para ese entonces los únicos que habían debutado en primera división habían sido Biagini, Sorín y Sebastián Pena. De resto Sí. creo que me puedo olvidar de alguno, pero no habíamos debutado en primera división, éramos muy chicos. Y José para nosotros era una persona de la cual no teníamos mucho conocimiento, que venía con un cuerpo técnico, entre ellos Hugo Tocali, ex arquero también, que era su ayudante de campo y entrenador de arqueros. Y era la imagen paternal. José siempre tuvo una imagen, una actitud muy, muy paternal con todos nosotros, muy directo, muy de estar de la mano, ante la necesidad del jugador. Y de mucho aprendizaje, porque no es lo mismo Sí. dirigir un combinado sub-20 de chicos de 18 y 19 años que dirigir hombres de primera, ¿no? O jugadores de primera. Nosotros necesitábamos otro tipo de información y de formación también. Y lo recuerdo, la verdad que con un cariño muy grande, no solo a José, sino a todo su cuerpo técnico. Todavía sigo hablando con alguno de ellos. Estaba Sí. el profe Urtasun, el profe Salorio. Todos los que después acompañaron a José en su proceso exitoso en lo que fue las juveniles de Argentina y también en la selección Colombia. En la selección Argentina cuando le tocó ser el técnico en propiedad de la selección. La mayores, Sí. sí. Y Un después, saludo para... sí. Dale. No, que te decía que el grupo de chicos, un grupo de chicos que teníamos hambre de gloria. Que como te decía, que no habíamos tenido nuestras chances en primera y el cual fuimos conformando en el día a día. A mí me tocó ser el último en ser llamado a un proceso de casi 7 meses. Fui el último jugador que ingresó casi un mes y medio antes del último filtro para la lista del sudamericano. Y bueno, fuimos conformando un gran grupo en el día a día que después se vieron los resultados en la cancha. Sí, eso fue 1995, ese título sub-20. Un saludo para la gente de Blog Verdolaga, los amigos de Blog Verdolaga que siempre nos ayudan mucho con la difusión y que ahí están pendientes. Para Breiner Castillo, hombre, Breiner. Un saludo para Brainer, Breiner Clemente, un crack, que está ahí conectado. cómo Tipazo. Clemente, cómo Clemente. Breiner Clemente Castillo es un hombre completo, Ah, sí. sí, mirá, no tenía ese dato Sí. de Sí, Breca. Breiner Clemente. Gastón, Breca tuvo un gran gesto conmigo y sí. yo creo que ya a esta altura lo podemos Se puede decir. contar. Y sí, en un fútbol donde a veces uno tiene miedos de decir algunas cosas porque quizás la opinión se dirige a alguien que tiene la camiseta del eterno rival, en este caso él estaba en Sí. Medellín, yo estaba en Nacional, él tuvo un gesto muy, muy bueno y más que un gesto, unas palabras muy lindas conmigo, él estando en Independiente Medellín y yo en Nacional y nunca me voy a olvidar
que lo criticaron mucho porque en ese momento dijo que yo era el mejor arquero del fútbol colombiano y él no tuvo miedo de decirlo y se lo agradecí personalmente y ahora que está ahí se lo agradezco nuevamente, una gran persona dentro del fútbol y ojalá que le den la cabida que se merece porque creo que el fútbol colombiano merece más gente como Brecas. Sí, lo hemos dicho mucho. Aparte de gran tipazo, gran profesional y además muy preparado. Gastón, siguiendo con ese paso argentino, hablaste de Pekerman, que acá obviamente lo conocemos mucho y de mi parte o personas cercanas a mi concepto, agradecemos mucho su proceso con Selección Colombia porque logramos cosas que nunca habíamos logrado, que era en un mundial llegar hasta ese punto. Pero un técnico muy diferente a otros que tuviste también. Otros técnicos de más color, de más anécdotas, de pronto de más manejo de grupo diferente, que fue primero el Coco Basile. ¿Cómo fue trabajar con el Coco? Y además, pues obviamente tenemos que preguntarte por anécdotas de ese gran personaje todavía opinando, conceptuando sobre fútbol ahora sin dirigir. Sí, la verdad que tuve suerte en mis primeros años en Racing, no solo en las divisiones menores, teniendo gente que nos ha formado muy bien, no solo desde lo futbolístico, sino creo que nos ayudó mucho en la formación, llamémoslo intelectual o de valores, ¿no? Nos obligaban a Sí. estudiar. Siempre quizás había una exigencia para un libro, para leer un libro. La verdad que tuve mucha suerte, entre ellos Rodolfo de la Pica, que hoy es técnico de primera B en Argentina, fue técnico también interino en la primera división de Racing. Y bueno, y en mis inicios tuve a Pedro Marchetta, un personaje dentro del fútbol, luego tuve a Miguel Brindisi. Una persona con gran recorrido también en el fútbol como jugador y como técnico, y después tuve a Coco. Coco fue el que me hizo debutar, un personaje dentro del ambiente del fútbol. Hoy justamente estaba mirando, no sé si tuviste oportunidad de ver al mediodía una nota que le hicieron en Fox, lo cruzaron a él con Ruggeri, y la verdad que es una de las personas que más quiero dentro del fútbol por su frontalidad con el jugador, con ese manejo de grupo desde la sinceridad y desde buscar las sociedades simples. Hoy a veces se quiere degenerar un poquito, ¿no? Utilizando ciertas palabras o buscándole cosas complicadas al fútbol, que obviamente ha progresado y hay que estar al día Claro. de lo que va pasando, pero yo creo que la esencia del fútbol sigue siendo la misma, ¿no? Y vos podés ser un gran entrenador y no tenés buen manejo de grupo o no sabés leer u oler esas sociedades Sí. y en definitiva no tenés nada, ¿no? No tenés nada. Obviamente tenés que tener buenos jugadores y si tenés buenos jugadores va a ser más fácil. Y si no los tenés que tener la sabiduría para, como te digo, buscar que uno se sienta más cómodo con el otro y darle también herramientas para que mejoren. Y Coco fue un gran personaje, siempre digo, hoy justamente ponían palabras de muchos jugadores que han pasado por él en la selección argentina y yo creo que te lo conté en la charla que hicimos para tu Sí. blog. Coco era de los que te sacaba y si vos, primero que si iba a debutar, él te sacaba la presión enseguida, ¿no? Te llamaba, te decía, ¿cómo está? Bien, bien, bueno, ¿se anima a jugar? ¿Se anima a debutar? Sí, pero ¿no se va a cagar? No, 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 Coco, sí, ¿está seguro? Sí, bueno, va a jugar. Él siempre te sacaba una sonrisa, siempre te sacaba de esa contractura o ese estrés que conlleva el hecho de debutar. Y después tenía esa frontalidad que lo que te decía, que te conté en la última charla que tuvimos, que si ibas y le preguntabas, Coco, ¿por qué me saca? Te decía, porque sos un desastre. Y el jugador mismo sabe cuándo está jugando bien y cuándo está jugando mal, y utilizó esa palabra hoy con eso mismo con Batistuta jugando una Copa América, que le dijo, ¿por qué me saca Coco? Porque sos un desastre. Lo sacó, lo sentó 2 partidos en el banco y después lo terminó poniendo en el último partido y le ganó
le ganó el partido haciendo dos goles en la final. Entonces, a mí me gusta ese tipo de manejo, me gusta lo simple, no me gusta. Tenía otros técnicos que grababan todos los en Racing, para que no generar ningún tipo de polémica. Que te grababan todos los entrenamientos, llegaba el viernes, el día que daba la lista de concentración, te llamaba y te decía, llévate los videos de esta semana porque entrenaste un fenómeno. Y cuando ibas al vestuario, veías la lista de concentración y no estabas. ¿Me Oídos. entendés? Entonces, esas son las cosas que a mí no me gustan y ni nunca me gustaron del fútbol y por eso quizás me Sí, quedo igual. con el corte de Coco, hay miles de anécdotas de cómo él manejaba ese día a día con los jugadores, pero que es el día de hoy que todos los jugadores que pasaron por Coco son unos agradecidos y le respetan eso, ¿no? Le respetan esa frontalidad. Sí, igual el técnico tiene que decidir. En últimas tiene que decidir y van 11 y viajan 17, 18. Pero si Sí, lo hace de una antes forma, digamos, 16. más. Ah, bueno, 16 antes, sí, cinco, los 5 suplentes. Bueno, ya ahora acá también. Vamos a ver cómo Bueno, se resuelve. sí, un retroceso muy grande del fútbol colombiano eso. Una anécdota que tuve con Coco muy bonita, yo todavía no había debutado y nos había tocado un calendario, Racing estaba jugando Copa Libertadores en Ecuador y le pusieron al mismo horario. Y el mismo día un partido de la liga local en Buenos Aires y contra Vélez. Y bueno, ahí me tocó viajar para allá y el arquero que estaba, que era Nacho, viajó para acá y no llegábamos a completar el banco de suplentes. Y en un momento me llamó en el vestuario con el utilero y me dijo, si lo necesito, ¿se anima a entrar de lateral izquierdo? Y yo lo miré, De jugador de campo. no había debutado en primera, no había debutado en primera y le dije, sí, Coco. Y me acuerdo que en ese partido salía al banco de suplentes con la camiseta celeste y blanca de Racing abajo y la camiseta de arquero arriba. Me montaron el número 21, que era el número que tenía en la copa, con Sí. cinta, con espadarapo. Me la montaron y en un momento del partido, creo que perdimos como 3-0, no me acuerdo. Me pegaron un baile y miró para el banco, me vio y me cerró los ojos como diciendo, no te puedo matar así. Sí. Pero tenía esas cosas, ¿no? Tenía esa le daba mucha confianza al jugador y tenía salidas muy, muy cómicas. Y una anécdota de Merlo, aquí también bien recordado, bueno. Por unos mejor que por otros, pero obviamente con un paso por Atlético Nacional. Oh, Mostaza, para no contar la misma que te conté en el blog, que fue la de los asados, que un día me Sí. hizo, un día se enteró que yo compraba buena carne y me hizo, bueno, me dijo que me encargue de la carne para el asado de los viernes. Bueno, estoy contando la misma al final. No Y importa. compré la carne, la llevé, entrenamos, comimos el asado y bueno, fin de semana ganamos. La otra semana me llamó el miércoles y me dijo, el viernes trae la carne vos. Le digo, no, Coco, le digo, dele la responsabilidad a otro porque no llego al entrenamiento. Le digo, el otro día casi llego tarde. El carnicero abre tarde y yo no puedo. Me dice, no importa, me dice. Vos caes con la carne, no me interesa que entrenes. Y digo, Coco, no, yo quiero entrenar. No, no, me dice, vení con la carne porque no concentrás. Ya había elevado Una exigencia, la sí. exigencia. Y bueno, y me tocaba ir los viernes a esperar que el carnicero me abra, llevar la carne. Obviamente llegaba tarde el entrenamiento. Y hasta que perdimos el primer partido. Pero más allá de eso, que son esas cábalas que muchos técnicos en el día de hoy utilizan, y que en ese momento quizás eran más normal o más normales, Mostaza también, un gran conductor de grupo, un ganador nato, muy calentón, muy, muy calentón. Y bueno, como para contarte otra anécdota, de golpe. Te llegaba a ver al entrenamiento, te llegaba, llegabas al entrenamiento, él te veía y veía algo que tenías en tu ropa que te gustaba. Y no se iba del entrenamiento hasta que no tenía una charla con vos y te decía dónde habías comprado, cuánto habías pagado, y al otro día aparecía con esa ropa. Increíble, Sí. le gustaba mucho, mucho la ropa, soltero, empedernido toda su vida, hasta el día de hoy. Y no, pero la verdad que me tuve mucha suerte con los técnicos que me tocaron en mi carrera y como te digo, no solo en Atlético Nacional, sino también en Racing en mis inicios.
Gastón, ¿qué número te identificaba en esa época? En la camiseta, en Racing, o no sé si lo tuviste siempre, pero que querías siempre. Bueno, antiguamente cuando arranqué no había la posibilidad de que las posibilidades que hay hoy de elegir un número del 1 al 99 o del 1 al 25 o más. Era del 1 al 16 y se iban rotando. No había un número fijo para cada uno de los Okay. jugadores. Entonces, bueno, me tocaba el 1 o el 12, lo Sí. que depende cómo se iba al banco o atajaba. Claro, Después, ya, sí. después en Copa. Empecé a usar el 21 por recomendación de Coco y porque, bueno, Chábala de mira, él. hay cosas que ahora me acuerdo. No, nosotros en Argentina lo que es la lotería, la quiniela que se le llama, del 0 al 99, cada número tiene una denominación, que es Sí. los números del quinielero. Y el 21, dentro de lo que es la quiniela, era la mujer. Y me dijo, a mí me encantan las mujeres, así que vas a ser el 21, porque Qué grande. él me sí. Y eligió que el tercer arquero de la Copa usé el 21, y bueno, me quedó el 21, después usé el 23, siempre me gustó el 32, y quizás no se podía en ese momento, elegí el 23, y creo que anduvo siempre por esos números, el 1, el 21, el 23 y después ya el 32, que fue el que Sí. cuando lo pude utilizar, ya traté de, si estaba disponible, traté de usarlo siempre. O sea que en Nacional el 32 fue elección tuya. Sí, ya venía a usar el 32 en Gimnasia Esgrima de Jujuy. Sí. Y bueno, y lo elegí, por ejemplo, en la Copa del 2012 no se podía elegir el 32 porque era hasta el 25 y elegí el 23, al revés. El 23, Pero sí. sí, pero la verdad que eso es más costumbre que otra cosa, ¿no? No me cambiaba mucho, simplemente que te daban a elegir un número y, por ejemplo, el número que a mí me gusta es el 9. Un arquero con el 9 no lo vas a ver, No, creo que en su vida. no, no. El Pato Filiol usó el 5 en el Mundial Sí. 78. Pero Un más son. arquero argentino en México con el 4 hace poco, 5, 8 años. Puede ser, no sé quién será, Creo, pero. sí, en la Liga de México hubo arquero argentino con número 4, si no estoy mal, Puede con ser, número pero bueno, diferente. a veces es lo que te digo, o sea, el número que querés no está disponible y el utilero te dice, mira, está libre de tal número. Si te animás, bienvenido sea. Y tuviste otra cábala. No, pero te digo, lo del 32 no fue una cábala, fue Ah, una ok. costumbre. Una O sea, elección. el Ok. día que llegué a Nacional me preguntaron qué número quería. Y en ese momento, no sé, no recuerdo exactamente, pero bueno, estaba Blandón y tenía el 1, me ofrecieron el 1 y dije que no, si lo tenía Blandón no quería el 1. Y pregunté por el 32 porque venía del anterior club con ese número, me dijeron que sí. Y ahí le di para adelante. No, creo que el 25 también lo estaban utilizando, si no me Okay. equivoco, creo que era Cristian Vargas, si no me equivoco, que ya tenía el Sí, 25, o Vargas el tuvo el enfermero 25 mucho tiempo. Pérez, sí, pero esto es mucho antes, porque esto fue 2009, pero Sí. bueno, nada, el 32 está libre, sí, el 32, listo, el 32. Y me acuerdo que Wilmar, que fue el que me lo ofreció, se sorprendió cuando le pedí el 32, pero bueno, ahí empecé a jugar con el 32 en Nacional y después ya no lo cambié. Bueno, a los que se conectan y mandan sus mensajes, sus preguntas, vamos leyendo. Obviamente no podemos decir a todos porque si no, no avanzaríamos en la parte pues como cronológica, pero los leemos. Hay que pasar temas porque obviamente el tiempo es corto y más aquí en el Instagram, Gastón. Atlético Nacional, nos contaste que estabas en el fútbol europeo, hubo buenas, hubo regulares, volviste a Argentina y te plantearon la posibilidad de Nacional. Pero también contaste algo que la gente no sabía y no conocía, es que te ofrecieron hacía años Medellín, el Independiente Medellín, o sea que la historia tranquilamente pudo haber sido otra, con otros colores. Sí, en el 2002 me ofrecieron, yo estaba terminando mi vínculo con Racing y me ofrecieron en ese momento el Medellín. Tuve una charla con Mostaza justamente
que él había estado en Nacional unos años antes y bueno, él me hizo un par de preguntas, entre ellas si iba a ir solo, si iba a ir con familia, con novia. Le dije que no, que me venía solo y bueno, él me dio unas recomendaciones, que si aceptaba venir tenga cuidado con ciertas cosas y en definitiva, por la confianza que teníamos, me dijo, yo recomiendo que no vayas, que como sos vos, que no sos de quedarte en tu casa, que sos inquieto, joven, uno curioso a veces por el tema femenino y demás, me recomendó que no venga solo, que quizás Y cometía el error. Mostaza tenía experiencia en esos temas. Sí, en eso Sí, tenía claro. experiencia. Entonces, le creí, creo que él también no pasó un buen momento acá en Medellín, creo que le estalló una bomba muy cerca del hotel donde él estaba. Entonces, bueno, son cosas que las tomé. Claro. Me enriquecí de esa información y bueno, en ese momento decidirme a Lanús, me fui a Lanús un año. Y tiempo después, varios años, ¿cuántos? 6, 7 años después, 7 años. que te ofrecen Nacional, ya tenías una vida diferente para venir y aceptaste. Sí, sinceramente no tenía conocimiento de qué había pasado en esos años. Pero sí tenía gente cercana que había estado justamente en el Medellín, que era Eduardo Domínguez, con su señora, y Brenda, que son amigos de la familia. Y bueno, llamé a ellos, llamé a otro compañero que también había estado, y me dieron buenas referencias. Empecé a averiguar un poquito más, ya la tecnología estaba un poquito más avanzada también, si Claro. no es lo de hoy, pero sí tenías acceso a otro tipo de información. Y bueno, ahí tomamos la decisión con mi familia, ya sí, con un entorno familiar diferente, con mi señora y 2 hijos, de venir a Medellín y bueno, establecernos por lo menos ese año, año y medio que yo había firmado de contrato. Sí, de ese arquero en México con número, dicen por acá que es Federico Vilar, argentino, si no estoy Federico mal. Villar. Sí, Federico Villar, A Villar, sí. un chico surgido de Boca, si no mal recuerdo, se Okay. fue muy, muy joven, se fue al fútbol mexicano, hizo una carrera Camiseta espectacular. 3. Camiseta Sí, 3. pelo Jugaba en largo. México. Sí. Sí. Si no estoy mal, lo recuerdo de gorra. No sé si de pronto lo tengo como de gorra atajando. Puede ser de Bueno, gorra, pero... Gastón, ¿qué conocías de Nacional en ese momento? Cuando te ofrecen, cuando venís, ¿qué detalles tenías de plantel o de historia o de actualidad de Atlético Nacional? No, la verdad que no mucho. Simplemente lo que podíamos conocer de las presentaciones de Atlético Nacional en Copa Libertadores, obviamente lo que había ganado a nivel internacional, la Copa Libertadores, y sus presencias. No te olvides que también Atlético Nacional se cruzó con Racing en alguna Copa Libertadores. Entonces, más que nada eso, la historia. Cuando me ofrecen... Lo de Atlético Nacional, ya estaba Cabrero como técnico, entonces yo también tuve la chance de hablar desde la confianza con el viejo querido y también con otro miembro del cuerpo técnico, y me empiezan a interiorizar un poquito de lo que era la actualidad de Atlético Nacional. Y es un poco lo que me termina de convencer, ¿no? Más allá de lo que me habían comentado, de lo que se podía vivir como ciudad, también... lo que me dijo el viejo Cabrero. ¿Qué tal Ramón? ¿Qué tal Ramón? Que siempre tuvimos. Yo estaba iniciando, digamos, en el periodismo en esas épocas y no tenía pues un programa estable, una transmisión estable, pero iba a los partidos, las ruedas de prensa y siempre no tenía una sensación, por lo menos muy positiva, desde lo humano de Ramón Cabrero. Sí, un tipo súper sencillo. Que había tenido un muy buen recorrido como jugador también, porque fue jugador del Atlético Madrid, Ramón. No teníamos mucha confianza, pero sí, como yo había estado un año en Lanús y ahí sí había tenido contacto con él, Claro. entonces ya digamos que ya estaba roto ese hielo inicial.
pero una persona muy sencilla, un técnico. Él se dedicaba a las cosas técnicas. Tenía un cuerpo, unos ayudantes que hacían el trabajo del día a día. Él tenía su estrategia, su idea, y era el contacto que tenía con nosotros. La verdad que cuando te decía que tuve suerte en algunos entrenadores o en la mayoría de los entrenadores, Ramón, una persona bárbara de las que conocí dentro del fútbol. No tuvo quizás la suerte que todos quisimos en Atlético Nacional, le costó el tema del corazón, que para fines del 2009 le agarró un infarto, y ya lo que sucedió después del infarto, creo que hasta estuvo de más para él. Él tendría que haberse quedado en Argentina con su familia, con su Claro. hija, con sus hijos, perdón, con su señora. Él cuando regresó a Nacional, yo sabía que en algún momento se iba y esas charlas las teníamos periódicamente. Sí. Perdón. Y las teníamos periódicamente y yo sabía que en algún momento, de hecho, voy a ser muy sincero, nunca lo conté. Fui uno de los que le decía que los que en ese momento les recomendaba que se vaya, que si era por mí, que se quede. Yo estaba jugando, me sentía muy a gusto. Pero cuando vos ves a una persona que ya de la edad de Ramón, que está pensando más en ver a sus hijos y disfrutar de su Claro, señora y con un es problema un del tema que corazón, sobrepasa el fútbol. sí, no, me parece que era. Él estaba más con su cabeza en otro lado, la pretemporada fue mal diseñada, él no estuvo por recomendación de los médicos y por un permiso que le da el Claro. club. Entonces, creo que todo lo que pasó después del ataque al corazón que él tuvo estuvo de más para Ramón y su historia nacional. Dice Juancho, colega, que las camisas rosadas, tenía su cábala de Él camisas para sí. dirigir. Él Sí, tenía tenía sus su cábalas. cábala desde Lanús, él ya tenía su cábala desde Lanús, que bueno, Lucho Subeldía era su ayudante de campo. Sí, Luis, sí. Y hablando de camisas, cuando estuvo Merlo, tenía camisa azul clara, sí, Azul dirigía con claro, camisa azul clara. Sí. Bueno, sí. ese nacional, no se pudo consolidar un colectivo que dejara huella, que fuera ganador, pero que tiene muy buenas individualidades. Usted llegó, por ejemplo, con Mayor, que para mí era un jugadorazo. Estaba Giovanni, Galván, había muy buenos jugadores en ese Atlético Nacional, que fue su primer proceso. Y recuerdo también a Edwin Cardona, jovencito, que tuvo sus inconvenientes con Ramón también. Sí, estaba cuando yo llegué estaba el flaco Giovanni, estaba Baiano, Osorio, Orozco, Sí, Galván, Andrés. Sergio, Sí. sí, estuvo Sergio, estaba Ringo Amaya, había buenos jugadores, había gente que ya venía con algún proceso en el club y iban apareciendo los Orlando Berrío, los Edwin Cardona. ¿Quién más? De los que quizás la gente puede conocer un poquito más. Me voy a olvidar seguramente de algunos. Seba Pérez, un par de años después. Claro. Y bueno, la verdad que creo que el otro día también lo comentaba. No logramos conformar un equipo. No, nunca con Cabrero teníamos buenos partidos, pero nunca logramos una regularidad. Hay una blog verdolaga que antes no lo saludé, un abrazo también para todos ellos, Víctor Ibargo, también es verdad, estaba Sí. Víctor. Y no logramos nunca amalgamar un equipo. Era individualidades del flaco Giovanni, genialidades del flaco. ¿Qué tal Giovanni? ¿En los entrenamientos era igual a como se veía compitiendo? ¿En las Igual. acrobacias, en los goles raros? Igual, exactamente igual. Él para él era un circo la cancha. El rectángulo para él Sí. era una pista de prueba. Y todo lo que hacía después en la cancha lo hacía en los entrenamientos. Y ojo, siempre remarco lo mismo. Víctor Ibargo quizás no sobresalía tanto como Giovanni, pero tenía un poder de repentizar en fracciones de segundo y en un espacio muy pequeño. Quizás hasta más que lo que hacía el flaco Giovanni. A mí Víctor me sorprendió mucho
en cuanto a esa técnica individual que tenía. Pero Sí, vuelvo a decir, ese no logramos equipo. nunca un equipo. Sí, y ese equipo con Cabrero, porque alguien mencionaba que quedó campeón. Fue campeón luego de 2011, ya con Sachi, y un equipo ya muy renovado. Solo que Gastón estuvo ese 2009, 2010 y el 11, que seguramente seguían algunos, pero ya era un equipo diferente, con Dorlan, con Rentería, con Magnelli. Era un proceso diferente también. Sí, ya había otros jugadores que habían venido como refuerzos y empezaron a aparecer porque por ahí abajo, ya en el 2011, un poquito en el 2010, ya empezaba a aparecer Estefan Medina, Barrientos, otra camada de chicos que fue también muy importante para el primer semestre de Sachi. Hay un jugador que fue campeón en ese 2011-1, que usted ataja el penal contra Equidad, que terminó jugando, eso lo acaba de mencionar, Stephen Barrientos, que es gran, Sí. buen amigo, compartimos con él aquí en el blog, además tenemos una charla pendiente con él. Y Stephen en últimas se perdió para el fútbol, pero fue una grata revelación en ese momento. ¿Cómo lo veía usted que lo tenía ahí tan cerquita como defensor central junto a Edgar Zapata, recuerdo? Sí, estaba Edgar y estaba Román, Román Torres. Torres, sí. Y a Estefan le tocó bailar con la más brava, que fue, si no me equivoco, en la final. O sea, él sacó el pecho en momentos por expulsión o por lesión de Zapata, de Edgar, y la verdad que lo hizo bárbaro, igual que Sebastián Pérez, igual que Duque, el lateral. Juan David, ¿Quién sí. más? Juan David, claro. ¿Quién más estaba? Había un chico Múnera, si no me equivoco, Sí, también que Carlos jugó, Munera, volante creativo. sí, jugó poco, pero bueno, el mismo Edwin y Orlando, cuando les tocó, que en ese momento era la norma sub-20, o el año anterior creo que también era la norma sub-20, ya eran chicos que se veía que tenían mucho potencial, pero bueno, eran muy jóvenes también para un equipo que estaba o necesitaba conseguir títulos como era Atlético Nacional. Avanzando en los años 2011 y 2012, otro equipo diferente. Llegaron, no sé, 15 refuerzos, una cantidad de jugadores impresionantes y además muchos de ellos de gran nivel actual, figuras en otros clubes del fútbol colombiano y llegan para Nacional a armar ese gran Dream Team. Mi posición personal, seguramente hay otros Nacional, otros planteles que han sido más importantes por la historia, porque han ganado, pero en gusto futbolístico. Fue un Nacional impresionante, ese de 2012, sobre todo el plantel que se elegía Gastón para Copa Libertadores. Sí, creo que hay un cambio no solo generacional en cuanto a las incorporaciones, sino también a nivel, a ver cómo lo puedo explicar, en cómo los dueños del equipo y los directivos del momento querían para el futuro del Sí. Atlético Nacional. Entonces, hicieron un aporte económico muy grande, trajeron creo que a los mejores jugadores de cada uno de los equipos, pero cuando digo eso, sin ser las mega figuras del fútbol colombiano, eran los jugadores que más se destacaban quizás en muchos equipos, pero no eran, creo que Magnelli ya Sí, venía como una figura, bueno. pero que eso fue en el 2011, Magnelli ya estaba en el 2011, Once, sí. pero los que fueron llegando no eran tampoco las mega estrellas, o sea, Alexis. Hoy se lo ve como un gran ídolo de Nacional, pero en el momento que llegó fue cuestionado. El Total, mismo Elkin, que rindió mucho en Nacional. sí. Entonces, bueno, Farid y llegaron Juan David Valencia. Farid, Juan David Valencia, ¿quién más? Alejo Bernal, Mejía, Baloy, Mejía, Mosquera, Murillo. Baloy, miles llegaron. Y bueno, Sí. logramos. Si bien ya veníamos con un proceso de Santiago y sabíamos, quedó una base y sabíamos cuál era su modalidad de trabajo y sus gustos futbolísticos, el equipo empezó a tomar una confianza y un vuelo futbolístico que, sinceramente, fue el equipo, que más disfruté dentro de una cancha. Porque el primer partido que nos toca jugar en la Copa Libertadores fue contra el campeón, el último campeón de la Copa Sudamericana, la U de Chile, La U, sí. que la dirigía Sampaoli, y
nos plantamos y le hicimos un partido bárbaro. Disfruté mucho de ese partido en el Atanasio. Después nos toca ir a Peñarol con un equipo histórico, Partidazo. copero, partidazo. Hasta creo fue tal la diferencia dentro del campo que ese día echaron al técnico, a Gregorio Pérez. A Gregorio, sí. Entonces, a Gregorio, el ayudante de campo era Gustavo Barros Schelotto, que había sido compañero mío en Racing. Y bueno, tomó un vuelo futbolístico muy importante, terminamos clasificando y nos toca Vélez, que venía de ser también campeón de la Liga Argentina y uno de los equipos que mejor jugaba dentro de la Copa, con el Flaco Gareca en el banco de suplentes. Y bueno, creo que por cuestiones externas a lo futbolístico, no perdimos acá y empatamos allá, 1-1. Y ¿Cómo lo tomó el partido grupo? ¿Cómo lo tomó el grupo? Porque era unos octavos con un cambio estructural en lo deportivo muy grande. Ya no estaba Santiago Escobar, se había ido extrañamente para los medios, para los hinchas, porque quedó ahí como que ¿qué pasó? Pero el grupo, ¿cómo lo tomó? Porque pasar de ser un equipo favorito a un equipo en problemas ya. no sé si decir un equipo en problemas, pero un equipo sorprendido, un equipo Sí. que un grupo de jugadores que no esperaba que esa decisión se tome ni un día antes del partido ni en los días que iban a suceder, o sea, en los días posteriores. El equipo estaba bien, pero lamentablemente teníamos un nivel que se veía reflejado en los resultados en la Copa Libertadores y no en los resultados en la liga local. Entonces, quizás ese desbalance es lo que, o sea, yo te lo digo hoy y te lo dije creo que hace 2 meses cuando tuvimos la charla, es el día de hoy que nunca pregunté ni voy a preguntar y me voy a quedar con la duda, qué fue lo que motivó la salida de Santiago, pero creo yo que es ese desbalance que no tuvimos en la liga y que sí teníamos, o esa seguridad que mostrábamos en la Copa y no la mostrábamos en la liga, y creo que hubo un partido, si mal no recuerdo, con Huila, que perdemos de local, en donde atacamos todo el partido y terminamos perdiendo 2-0 con 2 goles de contragolpe, y eso es como que quizás generó un malestar, y bueno, tomaron la decisión del recambio. Sí, y luego tu salida de Nacional Gastón en meses después, pero dejando un recuerdo impresionante, porque hasta ese momento, creo que en los últimos años, David Ospina, antes Miguel Calero, Higuita, pero se había cambiado mucho de arquero y había arqueros que no duraban tanto tiempo y usted se estableció por varios años. ¿Qué sensación le quedó de su salida? ¿Qué Ospina quedó o si quedó tranquilo cuando se fue a Atlético Nacional? No, obviamente tranquilo, ¿no? Porque me hubiese gustado. El año 2012 inicia muy bien para mí el primer semestre, cuando toma las riendas del plantel Juan Carlos Osorio. Yo también Sí. soy el arquero que él elige para los partidos, con buenas palabras hacia mí en cada uno de los entretiempos o terminado el partido. Él utiliza mucho la palabra influyente y conmigo la utilizaba Sí. mucho. Y lamentablemente después, cuando jugamos la Superliga o la Supercopa, no sé cómo se llamaba en ese momento, creo que era Superliga, contra Junior, Superliga. me termino lesionando Lesionando. y fue una lesión jodida en cuanto a los músculos involucrados. Me recupero rápido, pero también recaigo de la lesión y quizás me llevó un poquito más de tiempo. Y creo que eso también hizo que él pueda tomar la decisión de hacer un recambio Sí. en el arco. Y bueno, nada, me quedó el sinsabor de no poderme retirar en Atlético Nacional o demostrar de que ya estaba recuperado y que podía servirle al equipo. Pero también me llevé la satisfacción de esa despedida, en donde uno, si bien se va muy triste, pues yo digo, siempre digo lo mismo, fue el día más triste, pero que de más orgullo y más tranquilidad de mi carrera, porque me fui con el cariño de la gente, sabiendo que algo, por mínimo que sea, había entrado en la gente.
Y bueno, obviamente la tristeza por esa decisión que se tomó de no renovarme el contrato para yo tener la revancha futbolística. Un gran recorrido, un gran recorrido, sin duda, y lo decimos sinceramente, ese Gastón Pesutti de esos años, por liderazgo, por partidos ganados, por el título, fue un referente Atlético Nacional. Bueno, y lo dicen los hinchas, pues obviamente, y se lo recuerdan cada vez. Pregunta rápida y respuesta así como puntual, Gastón. El jugador que usted disfrutaba ver de Nacional, con el privilegio del arquero, de analizar, incluso de los entrenamientos, pero ¿qué jugador le sorprendió? O un par puede No, ser. está. Sí, es que sería injusto con muchos. Sí. Me encantaba ver al flaco Giovanni. Estamos hablando de la individualidad. Sí. Disfruté demasiado de Magnelli. Para mí Magnelli de los últimos cracks que pasó por Nacional. Pero no, si tengo que nombrar los que más quizás disfruté y uno se sorprendía dentro de la cancha, sí, Magnelli. Magnelli. Magnelli, Magnelli. Sí. Y uno de los jovencitos que te sorprendió, mencionaste a los defensas, a Ibarbo, que los que apenas estaban llegando. El que más me sorprendió por su trayectoria, por lo que mejoró y por lo que la luchó, Estefan Medina. Porque Ibarbo, si bien se veía que era un crack, se iba, Estefan la tuvo que pelear muy de abajo. Y se le veía cosas muy interesantes, pero bueno, la verdad que tuvo una repercusión y un avance en su carrera que realmente me sacó el sombrero. Y el otro que tengo que ser honesto y el que quizás puedo decir que más me sorprendió por lo que hoy vemos es Franco. Franco realmente Okay. terrible lo que ha progresado. Desde mi Sí. salida hasta el día de hoy. ¿Tenía condiciones en ese momento de joven para proyectarlo a ese futuro que es el presente? ¿Lo veía o pensaba que cómo lo evaluaba en ese momento como compañero? En estas dimensiones, sinceramente, no. Y me alegra que las tenga. Una cosa Claro. no quita la otra. Pero, sinceramente, no tenía muchas chances. Cuando le tocaba, quizás. No sobresalía, como después lo fue haciendo desde 2014 hasta el día de hoy, Sí. y sinceramente nunca pensé que iba a tomar este vuelo, ¿no? Que lo tiene muy merecido porque siempre lo digo, la paciencia que ha tenido Franco y la fortaleza mental es de admirar, es de admirar, pero sí, fue la verdad que sobrepasó mis pensamientos. Gastón, aparte del Santiago, yo no partido tengo contra problema de Equidad. quedarme un rato más, pero sí se te va a cortar, porque creo que Sí, nos dan se me una va a hora. cortar. Si querés, Se me va a cortar. Sí. cortamos y volvemos, no tengo problema de quedarme un rato largo. Vale, cortamos y volvemos ahí 20 minuticos más, si te parece. Lo Listo, que yo quieras, sigo con la dale. pregunta antes de que se nos corte la que seguía era, el partido aparte de la final contra Equidad, otro partido que recordés, porque ese, no sé, lo pongo arriba porque de pronto es un partido de título diferente al resto, pero otro partido que recordés de forma muy especial, Listo. por tu presencia o por tu influencia. ¿Ahora o después de que Oh, volvamos? ahora, ahora. Millonario, me acuerdo por lo que representó para el campeonato del 2011 el partido con Millonarios que ganamos en Bogotá. En el Campín. El día que Mayer me pincha el penal, Sí. fue un partido excelente mío. Necesitábamos ganar para aspirar a campeonar y fue un partido redondito mío, pero la verdad que entraría en un top 5 de partidos que recuerdo mucho, ese y el día de Cali en Cúcuta. Claro, que es una semi, si no estoy mal. Sí, es la primera, nosotros jugamos con Cali, después jugamos con Tolima y la final con Equidad. Ah, ok, sí, era llave directa como unos cuartos de final. Exactamente, ese día en Cali Ok. tuvo un partido redondo, un partido redondito. Listo. Cortamos aquí y seguimos en un segundo. Dale, de una. Listo, ahí comenzamos otra vez. Gracias. Ahí los esperamos de una para que continuemos. Muy No, por favor. amable.
No, te Bueno, decía que sí. quizás quedó medio incompleto. A ver, uno recuerda, gracias a Dios, recuerdo muchos partidos. Pasa que quizás uno se queda con la actuación personal y siendo un Sí. poco egoísta, ¿no? Por la posición misma, ¿no? Pero gracias a Dios recuerdo muchos partidos buenos en Nacional. Recuerdo un partido muy lindo contra Tolima en el año 2010, que creo que fue el cierre, no me acuerdo si fue del primer semestre o del segundo, con Sí. Yanta como técnico, en donde Tolima tenía un gran equipo, un equipo muy duro de jugar, entre ellos estaba Marangoni y Medina, el delantero, ¿te acordás? Wilder Wilder Medina, claro. Medina, y ese día también, tengo una muy buena actuación, pero bueno, los que quizás, por el recuerdo de la gente y porque también yo tengo que elegir alguno. El partido de Cali fue un partido muy, muy perfecto para mí. Y después, bueno, obviamente el que te dije de Millonarios, porque uno puede decir, no, pero si te picaron un penal y te pincharon un penal y te hicieron quedar en ridículo, situaciones de juego, pero recuerdo que ese partido tapé cinco pelotas de gol, dos prácticamente en la línea, un tiro libre en el ángulo y dos mano a mano que fueron muy importantes. Y que fueron dando la confianza no solo a nivel personal, sino a nivel grupal. Era calentón Gastón jugando en la cancha, aparte de lo competitivo, pero era calentón. Ahorita mencionaste esa palabra con mostaza, porque en ese penal recuerdo que te levantaste y tuviste una discusión ahí, no sé si fue con Mayer y con Tolosa, No, que queda ahí, no fue con no. él. En el momento no fue la discusión no fue en el momento. Él patea el penal y yo tiro un pelotazo. Creo que él se acerca al arco, no sé si a buscar el balón, porque nosotros íbamos Sí. ganando. Y yo le pego un pelotazo, le pego una patada al balón, porque había tenido la idea de quedarme parado. Había tenido ese presentimiento de Ah, quedarme okay. parado. Y Sí. en última instancia me tiré. Y no confié en mis instintos, digamos. Y bueno, nada, yo creo que él pensó que había sido para él. Y cuando termina el primer tiempo, Tolosa, cuando yo estoy en el medio de la cancha, Sí, lo recuerdo a Tolosa. tiene unas palabras como en son de broma conmigo. Y la verdad que yo también quise aprovechar el momento para ver si en el revoleo sacaba provecho de algo. Y Sí. bueno, y por atrás aparece esa famosa foto lastimosamente se utiliza para los clásicos con Millonarios. Está Tolosa de frente a mí y Mayer por detrás de Tolosa. Por Sí. eso te marca que la discusión no fue con Mayer. Mayer un crack adentro de la cancha. Tuve la chance de hablar después con él y nada, cero rencor, cero problema. Pero por eso te digo, me quedo con ese partido porque fue muy importante. Sí, lo recuerdo, un partido en el Campín en la tarde. Y lamentablemente en la posición nuestra siempre se acuerdan, generalmente se acuerdan del gol que te hicieron y no de la que tapaste, ¿no? Claro. Entonces, como el Hay delantero que es al recordar. revés, se Sí, acuerdan del gol hay que que hizo y sacar no de ese los que partido. erró. Hay que sacar Exactamente. ese partido. Sí, validísimo ese punto con el delantero. No de los que erró. Si metes una, el minuto 90, no importa absolutamente nada. Y si erró cuatro antes, ya está. Sí. El arquero podés tapar tres, cuatro, cinco, y después te meten uno. No importa si es un error muy marcado o no, siempre la culpa va a ser del arquero, siempre. Todos en algún momento fueron arqueros y saben lo que había que hacer en el momento. ¿Cuál era el rival que más te motivaba? Porque ese Millonario es fuerte, aparte el clásico regional. No, los de siempre. Los que me tocó, bueno, y los que la gente en realidad te empieza a marcar como historia, ¿no? Porque uno no conocía tampoco mucho la historia. Medellín, Millonarios, América, me ha tocado América. Pero me ha tocado, curiosamente, en esos primeros 2 años, sobre todo, equipos muy fuertes y en los cuales no eran clásicos, ni lo van a ser. Pero que uno se los tomaba como un gran desafío. En ese momento había un Huila muy fuerte, si no me acuerdo era el Teacher Berrío. Sí. El Tolima de Hernán Torres era muy duro, muy duro. Envigado mismo era un equipo difícil, con Choronda, Equipazo.
con Con Neider, Neider, sí. con el mismo Orozco, Con Andrés con Orozco, sí. Andrés. Y había sido Y años antes con Dorlan. No sé si te tocó jugar contra Dorlan Dorlan sí, me tocó en jugar Envigado. con Creo que Dorlan, me tocó jugar en en el contra Pulido. de Quinterito también, de Juanfer. En Después lo contra de Juan tuvimos Fernando, sí. en el 2011, en el Sí. 2012 llega Juanfer, Juanfer 2012 en llegó en ese. 2012 para la Copa Libertadores igualmente. Exacto. Y había tenido un gran 2011 con Envigado, que ahí consiguen el primer paso a Copa Suramericana. Quintero, Magnelli y Mosquera, un Y tridente Mosquera, impresionante. impresionante, impresionante. Sí. No sé, por eso te digo que en ese momento era, y los que más disfrutaba, sí, obviamente, Millonarios, Medellín, me tocó muy duro el primer semestre con Medellín, Medellín campeón, yo llegué, Sí. y el primer campeón de diciembre fue Medellín. Claro, contra También, un Huila, gran equipo, un el gran equipo de equipo. Leonel. Leonel, estaba Bobadilla en el arco, Sí. muy buen Mosquera, equipo. Jackson. Que era, sí, bueno, no sé si Choronta ya estaba ahí, yo creo que ya Sí. en ese Medellín estaba Choronta, muy buen Sí. equipo, muy buen equipo. Jackson, y creo que Cuadrado estaba en ese semestre, no me quiero aventurar, pero yo creo que ese No, semestre ya se había ido Cuadrado. Estaba sí, era 2009 ya Felipe, se había ido. sí, estaba era Mosquera y Felipe Pardo y Jackson. Ya Puede se había ser. ¿En ido, qué año ya Juan Guillermo. se fue Cuadrado para Europa? 2008, 7, 8. Sí, mirá, mirá Sí. vos. Sí. Y bueno, nada, pero sí, obviamente la gente te marca que es los partidos que uno tendría que sentir especial rivalidad es Millonarios, América y el Medellín, obviamente. Un delantero que por el momento estuviera enrachado y te fue bien con él en el fútbol colombiano. No, ahí sí me O mataste con la pregunta. al contrario, No, uno que te veía y te hacía goles. siempre digo que el que me hizo goles en cada uno de los partidos con Junior fue Hernández, de tiro libre. Siempre me clavaba, siempre me clavaba. Hernández de Junior, ¿quién? Sí, Giovanni Hernández. Giovanni, Giovanni, sí. Giovanni Hernández, siempre me clavaba de tiro Jugadorazo. libre, siempre me clavaba de tiro libre. Y después, la verdad, a ver cómo te digo, quizás para el hincho o para el periodista este tipo de preguntas es normal, pero para el delantero también, para el arquero es normal también que le hagan goles. Entonces no es que se queda con Claro. uno, ¿me entendés? O sea, me ha Sí. hecho goles, supongo me habrán hecho goles todos, desde Jackson hasta, no sé, los que te imagines. Pero no me quedaba con eso, no, nunca fui de quedarme, che, mira, voy a enfrentar a, no sé, a Giovanni Arrechea, por decir uno, que fue rival y después compañero, o al mismo Sergio Galván Rey, que después lo enfrenté en América y en Santa Fe. Sí. Y no me quedaba con eso, como tampoco me quedaba, tampoco tengo el recuerdo muy fresco de cada uno de los partidos que jugué, ni en Atlético Nacional, ni en Racing. Ni en todos los equipos que después jugué o que anteriormente jugué. Es como que borraba cassette muy, muy rápido. Pero apelando a la memoria, el penal contra Cali lo recuerda bien. Último minuto, El en penal Cali, si no contra estoy Cali, mal. sí. El penal contra Cali en cancha Contra Domínguez. en el Pascual contra Domínguez, sí, que lo Sí. patea, lo atajo y termina el partido. Sí. Estaba Ramón Cabrero en esa época y yo creo que si eso no pasaba, creo que era el último partido de Cabrero también, por todo lo que nosotros sabíamos en la interna. Sí, recuerdo, obviamente recuerdo algunos penales, dos al Pelado Pérez, Santa Fe. Bueno, los de la tanda de penales y bueno, algún otro más que atajé en Nacional. Buenas anécdotas. Hablando de esas anécdotas, ¿cómo dejar pasar la de la final contra Equidad? Ese partido tan raro porque terminan metiéndole al Nacional un gol, faltando muy poco tiempo, aparte un golazo. Si no estoy mal, fue Polo. Creo que fue Polo, el delantero de Equidad. Y terminó salvando esa tanda de penales, también como aguantando un poquito contra Araújo.
Sí, fue un golpe muy duro para todos, no solo para los 11 que estábamos en el campo de juego, sino para todo el banco de suplentes y los 45.000 Claro, ¿no? Para todo Nacional, sí. con los 45.000 espectadores, hinchas, para mí también, porque fue una jugada totalmente imprevista. No, yo creo que es el día de hoy, no lo vi muchas veces más, pero sigo sosteniendo que él lo que quiso hacer es bajarla hacia el centro del área, un tiro cruzado de izquierda a derecha, y él quiso bajarla, y la Sí. pelota un poco le da un cierto chanfle, ayudado un poco con el viento, la pelota no me bajaba más y se me clava en el segundo palo. Dicen que Andy Polo, no, Roberto Polo, el nombre del delantero. Roberto Polo, sí, Polo era el delantero. Y no, nada, lo que se me vino en la cabeza, primero que quedé muy cerca del palo, me apoyé en el palo, pero lo que se me vino enseguida a la cabeza fue que lo mismo nos había pasado, pero al revés, a favor nuestro, en el partido con Cali en Cúcuta. Nosotros metimos un Sí. gol, Palomino mete un gol en el último minuto, cuando el Cali ya tenía el paso a semifinales. Y bueno, y sé cómo, o sea, uno pudo ver cómo afrontó la tanda de penales Cali. Y de hecho, como dato así curioso, el único penal que erró en toda su carrera González, González, sí, creo que sí, González, del lateral, el del Cali que estuvo en Italia. Yo con los nombres soy terrible. Ahora El de que del es el Cali que ayudante. estuvo en Italia. Sí, ahora es ayudante de Ah, sí. campo. Sí, claro, el fuerte. Sí, bueno, se Lo me fue tengo el nombre. en la cabeza en este Ahora momento. no van a ayudar. No, no, No van a, no, Gonzalo no. Martínez. Gonzalo Martínez, Gonzalo Martínez. Gonzalo, sí. Sí, el único penal que erró en toda su carrera fue ese, el primero en la tanda de penales. Cali estaba muy golpeado después de ese gol. Y se me vino a la cabeza esa imagen y lo primero que atiné fue a levantarme, a generar. Chalo Martínez, ahí nos dice Sí. un compañero. Y bueno, nada, atinar a motivarme, a motivar al plantel y a levantar a los 45.000 personas que estaban en el Atanasio porque ya estaban tirando bengalas, ya teníamos compañeros del plantel que estaban, ¿no? Que estaban con la camisa con la estrella 11 puestas. Y bueno, nada, lo primero que se me ocurrió fue levantar esa situación y bueno, generar otra vez la confianza que nos lleve a no errar en los penales, también teniendo la confianza de que yo alguno iba a atajar. Gastón, ¿qué tal el camerino colombiano? No todos son iguales porque todos los clubes tienen una idiosincrasia tan diferente. No, no, los clubes no, perdón, los planteles son tan diferentes. Pero el fútbol colombiano dentro del camerino, el talento del futbolista, el comportamiento, ¿qué tal lo viste en relación a tus equipos anteriores y a tus ligas anteriores? Vi un, a ver, vi un fútbol colombiano con una categoría en cuanto a sus jugadores, ante la individualidad de cada uno de los jugadores muy rica, muy, muy rica, que quizás no se tomaba con esa profesionalidad el día a día. Sí. Quizás. Bueno, acá está muy marcado, hoy quizás menos, ¿no? Hoy quizás menos porque hoy hay muchas más herramientas, más información, más competitividad, creo que más educación y formación de parte de los cuerpos técnicos, pero sí creo que no, a veces entrenar no era, o los cuidados personales no eran los mejores. Y como te decía que me quedé ahí en el medio, a veces uno dice, ah, no, los jugadores de acá sí son más indisciplinados, o el de acá es más tomador, o el de acá le gusta más salir, y ahora todo eso creo que se emparejó mucho para bien, ¿no? Se emparejó mucho hacia arriba. Me tocó quizás empezar a conocer y a tener que afrontar esa dinámica.
Y bueno, nada, empezás a moldarte sin resignar que, o sin resignarte que las cosas pueden ser mejor. Okay. Uno trata de aportar lo poco o mucho que sabe, pensando que esa es la línea a seguir. Y bueno, obviamente eso a veces genera incomodidad y ciertos comentarios que quizás no son los mejores, pero uno lo hace o lo hacía pensando que era lo mejor para el día a día del plantel. Gastón, todos los deportistas o cualquier profesional emprende un reto, obviamente esperando muchísimas cosas buenas. Pero lo que usted consiguió en Nacional, el respeto de la gente ahora, el cariño exagerado en ese tiempo, digo, desde la tribuna hacia la cancha, ¿superó expectativas o se imaginó que podía conseguirlo, hacer esta historia en Colombia? Cuando llegué a Nacional, Antes de que vinieras, ¿qué presupuestabas de respecto a lo que no, pasó no, después? no, no, eso no, no nunca, nunca, nunca pensé que eso podía pasarme a mí. Siempre uno lo ve por televisión, esas cosas, ¿no? Si bien siempre tuve confianza en mis aptitudes y sabía lo que podía llegar a dar. Y luchaba por ser cada día mejor. Nunca, nunca imaginé un cariño desmedido, hermoso y agradecido por siempre a toda la gente del fútbol, de Atlético Nacional, obviamente, pero tengo que reconocerte que también del fútbol colombiano. El reconocimiento de mis pares, como te decía antes, lo de Breiner. El reconocimiento de otros técnicos o de otros compañeros, el respeto, creo que eso es lo más lindo que me pasó, ¿no? El respeto, que si Sí. bien vos me preguntabas antes si yo era calentón, sí, era calentón, yo quería ganar siempre, a mí no, a mí, yo entraba a la cancha con una sola misión y era calentón en el día a día, sí, era calentón. Pero siempre sabiendo por qué, o sea, no un calentón por cualquier cosa, ¿no? O sea, a Sí, no mí por había. rebeldía, sí. No por rebeldía. De hecho, nunca tuve un problema con un cuerpo técnico. Por ahí preguntaban mis diferencias con Osorio. Yo no tuve diferencias con Osorio. Las diferencias que pudimos tener era que él optó por otro arquero y yo me quería quedar, nada más. Pero es una diferencia de pensamientos, de gustos. Y eso no quiere decir que yo tenga una diferencia. Antes de toda esta pandemia, y creo que te lo comenté a vos en la última charla, la semana Eso anterior te iba a a que decir, sí. estuvimos juntos, yo Conversas estuve con él. sentado con Juan Carlos hablando 1 hora y media en su oficina en Warnes. Pero bueno, a veces uno se deja alimentar por comentarios y por mentiras que se dicen que no son tal. Vuelvo Sí. a decir. Cuando me tocó jugar con Juan Carlos, él tuvo palabras muy buenas conmigo. El día que a mí me molestó algo de alguna de sus palabras, se lo hice saber, y eso no quiere decir que nos llevamos mal, o sea, nada que ver. No pasa por ahí. Pero bueno, volviendo a la matriz de la pregunta, o al núcleo de la pregunta, no, nunca, 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 nunca pensé que me podía pasar a mí, y soy un agradecido y estoy orgulloso de que me haya pasado, porque sentir el reconocimiento de los hinchas, sentir que a uno lo hagan sentir, de que mínimamente se sintieron parte de o identificados con alguna actitud o algún actuar mío, para mí ya es mucho. Y a veces cuando hablan de grandes arqueros que tuvo la historia de Nacional, que están muy por encima mío, pero que ya uno pueda entrar en esa discusión, a mí me llena de Sí, orgullo. total. Sí, que entres en la baraja de grandes arqueros ya es un gran mérito y obviamente muy bien conseguido. ¿Algún recuerdo con Franco? ¿Alguna anécdota que la gente nos pregunta mucho por la relación o por el tema de formación? Porque vos ya eras un arquero mayor, grande, con un gran recorrido y él era apenas un jovencito. ¿Alguna anécdota para que los hinchas de Nacional se queden con ella? No, más que anécdotas, vivencias, porque Franco vino
muy joven a Nacional, era su primer salida del país, que eso es duro, a mí también me ha pasado y fue muy duro. Y él vino solo acá. Yo tuve la suerte de salir del país ya con mi señora y mi hija muy chiquita. Él vino solo. Tuvo la suerte de que ya estaba Lechuga y bueno, y estaba yo. Sí, me dio la cama. Y pudimos darle una mano en su adaptación. Pero más que anécdota, vivencias, el hecho de haber compartido muchas concentraciones, mucho mate, algunas comidas, entrenamientos en donde uno quizás pudo entrarle y corregirle o adherirle Sí. algún movimiento. Y yo también, porque así como uno dice, bueno, vos recién decías, yo tenía quizás un poquito más de recorrido. Pero uno sigue aprendiendo de los chicos que suben, de los más viejos o de los más jóvenes. Uno aprende de todo, no solo aprende del entrenador de arqueros del momento, que en esa época era la gallina, perdón, Fabio Sí, Calle. la gallina, si usted dice Fabio, Y nadie va a saber. La gallina. sí, un crack. Y nada, no, vivimos muchos momentos lindos. Otros no tanto. La otra vez él recordaba en una nota cuando le tocó una tanda de penales con Chicó por la Copa Colombia, en donde él le toca patear y erra el penal y toda la gente se le fue en contra. Y bueno, momento donde uno trata de darle tranquilidad y que no deje de confiar en sus condiciones. Y el momento, no sé, más triste para los dos fue, creo que fue la misma noche, fue la más triste para los Claro, dos. contra Junior en el metro. Contra Junior, me lesiono yo, él entra con toda la ilusión de poder tener una seguidilla de partidos y se termina rompiendo los ligamentos en el segundo tiempo. Entonces, me acuerdo que llegamos a la concentración, nos sentamos en la misma mesa. Y creo que no sé si él me pide algo a mí y yo le dije, no, levántate vos, porque yo no me puedo mover. Y él me dice, yo tampoco me puedo mover. Y dentro de lo que era una situación para llorar de ambos, terminamos los dos riéndonos, pero no, fueron lindos momentos los que pasé con Franco en Nacional. Muy bien. Gastón, te agradecemos muchísimo todo este repaso, muchísimo, porque es como un complemento a la charla que tuvimos hace un rato, que esta charla la vamos a montar a YouTube, la otra la pueden encontrar en Spotify y todos los hinchas de Nacional y los hinchas del fútbol, obviamente. Y quería terminar con la pregunta de por qué Medellín. Mucha gente se pregunta de por qué no regresaste a vivir a tu ciudad o Argentina con tu familia. ¿Qué te enganchó de Medellín y por qué te quedaste acá? Bueno, en realidad cuando yo me voy de Nacional, termino Porque vas seis a meses Argentina, en a Rosario Rosario. Central. O sea, yo me voy a Argentina esperando la posibilidad laboral. Si bien el día posterior a que sale la noticia de que yo no seguía en Nacional, me llamaron dos equipos de acá de Colombia para contratar mis servicios, yo preferí irme a Argentina y ¿Te puedo no, decir cuáles fueron o no? no. Me lo voy a guardar. Tanto tiempo Y después. me lo guardo, me lo guardo. Sí. Y nada, yo la verdad que me sentía muy, muy representado por Atlético Nacional y sabía que mi historia con Nacional no iba a terminar ahí. Entonces, sentí que si me iba a jugar otro equipo, quizás el futuro se iba a ver dañado, por decir de una manera, y quería quedarme con esa imagen, y más después de haber tenido una despedida como lo que había tenido, ¿no? Y como la que me hicieron los hinchas. Entonces, bueno, me fui a la espera de conseguir nuevos rumbos, sale de Rosario Central, me quedo 6 meses jugando, 5 meses jugando en Rosario. Y posterior a eso, nuevamente a esperar. Las situaciones que me iban llegando no eran las que me gustaban. No, Dim no era. Para los que están preguntando ahí, Dim no fue el que me llamó. Y hubiese sido un orgullo que me hubiese llamado sabiendo que era el rival de ellos. Rival, sí. Sí. Te decía, bueno, me quedé a la espera de nuevas de nuevos nuevas ofertas, las que llegaban Propuesta, sí. no me convencían desde lo futbolístico, desde la propuesta del equipo,
Y ahí decido quedarme a vivir en Argentina. Viví 3 años en Argentina y ya después lo que tomamos fue una decisión pensando en el futuro de nuestros hijos, en un cambio de gobierno que iba a haber en ese momento y nos estaban viviendo situaciones Okay. agradables en Argentina y pensábamos que podíamos tener calidad de vida y posibilidades laborales acá en Colombia, porque yo había dejado unas inversiones inmobiliarias en la etapa que había estado y en la que me había ido. Y bueno, eso fue la decisión que tomamos familiarmente. No sé tampoco hasta cuándo. No, no es Sí. algo que nos pongamos en mi familia, tanto mi señora como yo, somos de tomar decisiones así. Nuestra casa va a ser siempre Argentina o Buenos Aires y Medellín. Eso lo tenemos muy claro. Y el día que me toque ir a mi país, sé que acá voy a tener también raíces y voy a tener mis inversiones y quiero tenerlas porque sé que va a ser un motivo para que yo siga aprovechando de esta ciudad que tan bien me trató. De esta ciudad y de este país. Sería egoísta si te sigo solo de la ciudad. Ok, sí, aparte Colombia. Vuelvo al inicio para cerrar. ¿Qué haces en la cuarentena? Dijiste que te gustaba la cocina. ¿Te Sí. metes o ayudas o sos director de cocina en la casa? No, me meto. Titular. Sí, Titular. sí. A veces ¿Y me qué? toca de suplente. Hoy me tocó de suplente. Hoy ayudé a hacer canelones. ¿Y cuál es Pero el plato número uno para preparar vos? bueno, asado, todo lo que sea asado, lo que sea. Lo que sea carnes, tengo un barril y una parrilla y invento cualquier cosa, desde las cosas más Sí. tradicionales hasta, no sé, desde verduras hasta lo que es cualquier tipo de carne a la parrilla. Y después me gusta, empezamos a hacer pizzas caseras, por ejemplo, haciendo los bollos, hacer panes, hacer hamburguesas caseras. No, no le tengo miedo a nada. O sea, hoy te metes en cualquier lugar o tenemos gente, Marcela Gaviria, una amiga de la familia acá en Colombia, que le gusta mucho la cocina y sabe mucho, también nos tira algunos conceptos Sí. y bueno, me animo a lo que sea, pero el asado es, digamos, es mi fuerte. Es mi fuerte. Vale, vale, vale. Después no le tengo miedo a nada. Vale. Y preguntan si Maradona o Messi, como argentino, como futbolero. No, no tengo duda. La personalidad de Maradona el efecto goleador y la magia de Messi. Pero dos grandes. Sería injusto con quedarme con uno solo. Maradona fue único y rodeado, bien rodeado, pero creo que Messi estuvo mucho mejor soportado por un equipo. Y arquero argentino. ¿Actual? No, bueno, puede ser actual y de Bueno, niño. acá están preguntando Armani o Andrada. Creo que hoy, están muy parejos los dos, son grandes arqueros. Grandes arqueros. Hace unos meses atrás Armani le sacaba ventaja al resto. Hoy la aparición de Andrada quizás le hace más competitividad a Franco. Sí. Pero por los últimos campeonatos del fútbol argentino, Franco. Okay. Lo ha demostrado, pero reconozco y me gusta mucho el estilo de juego de Andrada. Y a nivel internacional. Y a nivel internacional, me gusta mucho Ter Stegen, me gusta mucho, ahí se me fue el nombre del Atlético Madrid, Hola. Oblak, me gusta Sí. mucho. Creo que con esos dos son los que más me quedaría tranquilo en el arco. ¿Por qué no Vale. Neuer? Porque para mi gusto arriesga demasiado. Pero es un gran arquero. Es un Vale, gran vale. arquero. Gastón, te agradecemos mucho, hermano, porque es que ya estamos en la segunda parte. Ya tuvimos una larga de 1 hora. Te agradecemos muchísimo la amabilidad de siempre. Esto es fútbol y esperamos
nos vamos a encontrar en las canchas, aficionadas o profesionales, y obviamente siempre agradecidos porque este proyecto ha tenido la amabilidad tuya y la disponibilidad siempre, hermano. Un abrazo. Un gusto, queda pendiente también a tu presencia para que vengas a ver el equipo social que tenemos con De Aquivaldo una. Mosquera, Sí. Torreón de la Montaña, que eso lo Torreón hablamos de la la última Montaña, vez. ya lo conocí Sí. en redes y espero que retomemos para ir a verlo. Sí, están ahí los chicos entrenando a distancia. La Sí. verdad están muy tristes y la verdad que necesitan ese espacio también Claro. para el día a día, así que ojalá que esto se levante rápido y bueno, y la gente que quiera apoyar al equipo, ahí nos encuentra en la página Torreón de la Montaña en Instagram. Torreón de la Montaña, y para que lo sigan todos, es proyecto social que está entre los líderes Gastón y Aquivaldo, ¿cierto? Sí, no, en realidad no somos los líderes, está Eduardo Silva, está Juan Carlos de la Sí. Cuesta. Está Ok. Giovanni Ruiz, el ex subdirector del Gran amigo INDER, Giovanni, sí. y mucha gente que nos ayuda, nos colabora, porque ahí Ok. no hay un rédito económico a favor de nadie, fundaciones que nos aportan, como la Fundación Soto, y bueno, con lo que podemos recoger un poquito de los aportes de amigos es lo que nosotros le brindamos a los equipos y obviamente al INDER de Medellín que nos da los espacios para entrenar. Así que bienvenidos todos a que conozcan el Vale. equipo, que conozcan a nuestros integrantes. Ahí está la invitación entonces. Gastón, un abrazo para toda la familia, un saludo, que tengan mucha salud y nos encontramos pronto, ojalá. Dale, ojalá que sí. Un gran saludo para todos los que estuvieron presentes en la charla y bueno, a tu disposición y éxitos en este proyecto. Gracias, un abrazo para todos. Nos encontramos Chao, en las chao. redes. Chao. Chao, chao.